En el marco de la conmemoración del 47 aniversario de la fundación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México nos ofrece este recital. Agradecemos la presencia del doctor Vicente Jesús Hernández Abad, director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. De igual manera, de las y los integrantes del Comité de Planeación y de la Comunidad Zaragozana. Obviamente también agradecemos la presencia de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina. Que disfruten el concierto. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre de mi almirante José Rafael Ojeda Durán, les doy la cordial bienvenida a este concierto y les agradezco por la invitación en su festejo. Vamos a iniciar con una pieza que seguramente ya conocen. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas felicidades por su festejo. Hablar de música, pues es hablar de muchas cosas, ¿no? En particular de historia, de política, en fin. Igual que muchas otras manifestaciones artísticas, se ven implícitos muchos factores que tienen que ver con la historia universal incluso. En este día vamos a presentar para ustedes como número uno El Barbero de Sevilla, que es la obertura de una ópera que lleva ese nombre. Es una ópera bufa en dos actos. Es una composición de Rossini basado en el libreto de Stervini y en una comedia de 1775 de Pierre de Agustín. El estreno bajo el título Alma Viva o La Precaución Inútil tuvo lugar el 20 de febrero de 1816 en el Teatro de Argentina de Roma. Espero que sea de su agrado.
como siguiente número tenemos una pieza de Albinoni. Es un compositor veneciano que nació en 1751 y es uno de los principales compositores del periodo barroco. Esta sinfonía en particular tiene la singularidad de que es una sinfonía en un tiempo lejano, cuando todavía no había alientos o no era muy común que tuvieran alientos las orquestas. Entonces esta sinfonía es antes de las sinfonías que conocemos actualmente. Entonces, con ustedes, la sinfonía número 4 de Tommaso Giovanni Albinoni. La siguiente pieza forma parte de otra ópera. Normalmente, como su nombre lo insinúa, intermezzo es un número que se toca a la mitad de una de estas obras, ¿verdad? Es como un descanso para que el público descanse, sobre todo de escuchar las voces de los cantantes. Entonces, a continuación tenemos el intermezzo de la Caballería Rusticana,
que fue compuesto por el compositor... Ay, se me fue el dato. Pietro Mascagni, correspondiente a un libreto italiano de Giovanni Targioni y Tosetti y Guido Menassi, basado en un relato del novelista Giovanni Vera. Se estrenó el 17 de mayo de 1890 en el Teatro Constanzi de Roma. Espero que sea de su agrado. Este tema de los géneros musicales, tenemos la sinfonía, ya vimos un ejemplo, tenemos la ópera, ya vimos dos partes de diferentes óperas, y hay otro género musical que se llama poema sinfónico. Los poemas sinfónicos se caracterizan porque son es música descriptiva, es música que describe algo en particular. Corresponde al periodo romántico,
Esta composición fue hecha por el compositor checo Bedřich Smetana entre 1874 y 1879. Entonces, de este poema sinfónico, que se compone por 6 piezas, vamos a presentar El Moldavia. Espero que les guste. Thank you.
A continuación vamos a un breve intermedio. Bueno, sí, ya dimos un breve recorrido por Europa y ahora nos toca venir de este lado, ¿verdad? A continuación de el compositor Quirino Fidelino Mendoza y Cortés, nacido en Tulyehualco, en la hermana república de Xochimilco, el 10 de mayo de 1862 y muerto en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1957. Fue un músico y compositor mexicano, autor de Cielito Lindo, precisamente, y de la tradicional polca Jesucita en Chihuahua. Con ustedes, Cielito Lindo. Espero que lo disfruten. Bien, esto es representativo de la Ciudad de México. Más o menos traemos de todo un poquito, miren. La Llorona es una canción popular mexicana originaria de la región del Istmo de Tehuantepec. No existe una versión única de la canción y su fecha de creación es desconocida, aunque a menudo es asociada con la leyenda de la Llorona. Su relación es incierta. Sobre su armonía, muchos autores han creado o derivado versos que la convierten en una historia de amor y dolor representativa de la música tradicional mexicana. Espero que les guste. Thank you.
José Macedonio Alcalá Pietro nació en Oaxaca de Juárez, México, el 12 de septiembre de 1832 y murió el 24 de agosto de 1869. Fue un violinista, pianista y compositor mexicano y es recordado por el vals precisamente Dios Nunca Muere, el cual es considerado como el himno no oficial de Oaxaca. Espero que les guste. Thank you.
Peregrina es una canción de la trova yucateca escrita por el poeta Luis Rosado Vega en dedicatoria a la periodista estadounidense Alma Reed y musicalizada por el trovador y compositor Ricardo Palmerín. Está ligada a la romántica historia entre el entonces gobernador yucateco Felipe Carrillo Puerto y la periodista estadounidense Alma Reed, corresponsal y enviada especial del New York Times en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Felipe Carrillo Puerto, como dato interesante, fue más tarde derrocado del poder y fusilado. Su recuerdo perdura hasta nuestros días, tomando tintes de leyenda. Con ustedes, Peregrina.
Bien, como último número, tenemos la canción Guadalajara, que es una canción escrita por el compositor Pepe Guízar para ser interpretada por mariachi. Es dedicada, obviamente, a la ciudad de Guadalajara y es una de las piezas más emblemáticas de la música tradicional mexicana. En este caso, pues, es un arreglo para orquesta de cuerdas. Espero que sea de su agrado. Thank you.
Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Un tema bien conocido, otra vez. Muchas gracias. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor, para la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México por amenizar este cumpleaños número 47 de la historia de la ENEFE Zaragoza. Muchas gracias a todas y a todos, comunidad zaragozana, por estar aquí con nosotros celebrando este 47 aniversario. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.